Hola gente, bienvenidos a un nuevo video. En este caso les voy a traer todo sobre las colecciones. Si no saben, las colecciones son, pues como dice su nombre, es recolectar todos los jugadores de que están jugando ahora mismo, que se llama Live Series, que son todos los jugadores que, pues como dije, son todos los jugadores que están activos. Son jugadores que no se han retirado y que están jugando a día de hoy en el 2020. Bueno, entonces, ¿qué les voy a traer en este video? Primero, ¿cuáles son las recompensas? Y segundo, ¿cuánto cuesta completar todo las colecciones? Entonces, vamos a iniciar por las más baratas y por las más, entre las más baratas y las más caras. Entonces, iniciando la más barata sería la de los Tigres, la de Detroit Tigers. Como ven, bueno, ya la completé. Y en su caso no tiene ningún jugador oro. Y al día de hoy, 19 de marzo de 2020, la colección total está en total de 3.770 monedas. Como ven, es la colección más barata y tiene recompensa a un abridor que se llama Jack Morris. Que no es un buen pitcher, pero para iniciar. Entonces, la segunda colección más barata sería la de los Orioles, que como ven tampoco tiene ningún oro, y en total de esta costaría 3.875 monedas, como las monedas de allá arriba es stops, y te da como recompensa Mark Trumbo, que en mi opinión es, si no has invertido dinero en este juego, bueno, gastaron más que todo, y no tiene un buen equipo, te recomiendo que vayas por esta colección, que es muy barata y te da un muy buen jugador. De tercero tenemos la colección de los Marineros, de Seattle Mariners, que en este caso tampoco tienen ningún oro, y su precio es de 4.400 monedas, 4.400 stops, que es la, como la moneda de este juego. Y de recompensa te dan a Robinson Cano, que si no tienes un segunda base, bueno, te puede servir solo contra derechos, que puede ser buena carta, puede ser un poquito glitchy. Ah, otra cosa, el total de recompensa que te da cada colección es de aproximadamente, ahora si no estoy mal las matemáticas, 400, 800 más 1500 sería 2300. Así que lastimosamente ninguna da retorno a la inversión. Bueno, la siguiente colección sería la de los Marlins de Miami, y también esta colección no tiene ningún oro, como ven. Aquí note la particularidad de tener un oro. Y esta tiene un costo total de 5.585 monedas. Como ven, esta ya es la primera colección que supera la barrera de los 5.000, sin ningún problema, porque tiene muchísimos jugadores silver o plata. Y su recompensa es el 81 al lighter. Como ven, este lanzador tiene buenos atributos para, pues, lanzar, pero su problema para mí es el control. No sé, yo la primera vez que lo usé no me gustó mucho, pero tal vez a usted les puede gustar. La siguiente colección sería la de los Gigantes de San Francisco, los San Francisco Giants, que como ven no tiene ningún oro todavía, y esta colección cuesta 5.795 y su recompensa sería el oro Matt Williams, un tercera base promedio. Si no tienen jugador un tercera base, les recomiendo que vayan por este, es decente para ser sincero. La siguiente colección sería la de los Reales de Kansas City, los Kansas City Royals, y esta ya tiene la primera particularidad, que ya contiene el primer oro de todas las colecciones.
que sería el segunda base Whit Merrifield, que es un bateador de contacto. No es tan costoso. Y esta tiene un costo aproximado de 6.710 monedas. Y su recompensa sería el relevo Mike Minor, que en mi opinión es excelente relevo. Si no tienen un relevo zurdo, buenos lanzamientos, buenos atributos, se defiende bien. En mi opinión, yo lo uso y me ha salvado de situaciones muy buenas. Así que les recomiendo que vayan por esta colección. La siguiente colección sería los Piratas de Pittsburgh. Y también se encuentra el otro jugador oro, que es Josh Bell, y que es excelente primera base. Es ambidiestro y pues tiene buen poder. Y el costo de los Piratas sería de 7.775 monedas. Y su recompensa es Andrew McCutchen, que es un centerfield de contacto más que todo. Sería como más un primer bate. Bueno, entonces la siguiente colección sería la de los Blue Jays. Y aquí ya hay una particularidad, porque como en esta colección tiene dos oros, y esta es la primera colección que supera más de los 10.000. En este caso sería de 10.150, gracias a estos dos oros, a Ken Giles, que es buen relevo, y a Hyun-Jun Ryu, que tiene muy buenos picheos, pero no me convence sus atributos. Pero aquí la recompensa es este 84 AJ Burnett, que aunque los atributos no lo parezcan, él es un excelente lanzador. Como ven, tengo un promedio de 188 con él, porque es que él tira muy duro. Las rectas son más de 95, 96 millas por hora. Y los lanzamientos suaves, que son los quebrados, se desarrollan muy bien. La siguiente colección sería la de los Medias Blancas de Chicago, los White Sox. Y en este caso también hay tres oros. Pero estos oros no son tan caros. Porque el único caro sí sería Grandal, porque es un catcher. Pero en cambio, Lucas Giolito y José Abreu no superan más de los 1500. Entonces esta colección tiene un total de 10.880. Y la recompensa de eso es el abridor Mark Burley. No sé cómo se dice ese apellido, discúlpeme. Que aquí ya pueden llenar la rotación con él, pero por mi parte a mí no me gusta. Pero cada uno escoge su equipo. Bueno, la siguiente colección sería la de los Rojos de Cincinnati. Y aquí ya hay una particularidad, que ya hay mucho. Esta colección ya contiene muchos oros, pero como ven, no contiene ningún diamante. Aquí contiene 7, sí, 7 oros, que entre los más caros sería Eugenio Suárez, como ven, batea mucho, y este pitcher Luis Castillo. El costo total de esta colección, ya como ven, ya es un gran salto. Esta cuesta 17.270 monedas. Pero aquí va la cerecita sobre el pastel. Ya la recompensa es el primer diamante, que es George Foster, que la verdad no se ve tan mal, porque tiene muy buenos atributos de bateo y defensa promedio. Así que si quieren su primer diamante, le recomiendo ir por esta colección. Bueno, la siguiente colección sería la de los Mellizos de Minnesota. Y en esta también tiene la misma particularidad de los Rojos de Cincinnati, que contiene 7 oros, pero ningún diamante. Y ya en el caso de esta, ya se sube un poquito el precio, porque como ven, tiene dos jugadores de bastante poder y un tercera base muy bueno, que es Josh Donaldson, Nelson Cruz, que batea demasiado, y Mitch Garver, que esta ya colección ya cuesta 19.950, hasta cerca de los 20.000, así que ya subiendo el precio. Y la recompensa sería este diamante Torii Hunter, que la verdad tampoco está mal, así que sea, no es que sea lo mejor bateando, pero se defiende. Y la defensa sí hay que rescatar, es muy buena. Y la velocidad también. La siguiente colección, esta ya empieza, no la he completado.
La siguiente colección es esta es de los Rangers de Texas. Y ustedes dirán, ¿por qué contiene tres oros y cuesta muchísimo más que las anteriores? Por este lindo y hermoso señor que se llama Joey Gallo. Como ven, cuesta casi como un diamante. Y esta colección tiene un costo de 20.150 al día de hoy. Pero lo malo es la recompensa, que es que este oro Michael Young, que es 84, la verdad es muy buen bateador, pero solo de contacto, así de defensa, no me convence mucho, de velocidad tampoco. Entonces, la siguiente colección sería la de los Cardenales, y esta ya tiene la gran particularidad que contiene el primer diamante de la serie la serie viva, pues la serie activa, que sería este Jack Flaherty, que es mi abridor estrella porque no tengo otro lanzador diamante, que se comporta más o menos bien, que no les engañe la efectividad porque he lanzado muy pocos innings con él, pero la verdad ha lanzado bien. El costo de los Cardenales es de 28.050. Y la recompensa sería este relevo Jason Isringhausen, no sé si lo dije bien, no sé mucho inglés. Y juega bien. Es un buen relevo para que, como ven, he lanzado tres juegos con él y no he permitido ninguna carrera. Por ahora, más que todo. Lo que más me gusta de este lanzador es su curva que eso puede desbalancear a cualquier bateador que no esté listo a ella. La siguiente colección sería los Rays de Tampa Bay, que como ven esta también incluye un diamante, pero son abridores. Los abridores diamantes son mucho más baratos que los jugadores de posición diamantes, pues por obvias razones. Porque tú puedes utilizar más un jugador de posición que un lanzador. Y el costo total de esta sería de 28.675. Y la recompensa sería de este 85. El diamante Evan Longoria, que es un tercera base que batea más o menos en contacto y tiene excelente defensa. Si necesita un tercera base con excelente defensa, aquí lo tiene. La siguiente colección sería la de los Atléticos de Oakland. Como ven, este incluye un diamante y es el primer jugador de posición que se encontrarán en esta lista, que es Matt Chapman, que la verdad que no nos engañen los atributos. Él batea mucho más que lo que dice ahí. Y eso sí, la defensa es impecable. Como ven, tiene 99 fildeo. Y también contiene 4 oros. Por eso sube el precio y su precio total sería de 28, discúlpeme, de 31.110. Aquí ya es la primera colección que supera la barrera de los 30.000. Y como ven, la recompensa, en mi opinión, es buena, buenísima, que es este 88 Sean Doolittle, que es un relevo que se ve demasiado bueno, como ven, tira duro y tiene dos lanzamientos quebrados que son muy buenos. La siguiente colección sería los Padres de San Diego, que como ven acá ya contiene solo un diamante también, pero contiene 5 oros y estos oros no son muy baratos que digamos, porque lo que es Machado, porque Machado antes era diamante y los que eran diamante el año pasado se están comportando, que son oros ahora, que se están comportando como si valieran como diamantes. Como ven, el precio de él es 5.000, casi 5.000, que eso es el precio promedio de un diamante. Y Tatis, que también es costoso. Y su costo sería, no, 33.365. Lo siento si a veces me equivoco, no leo bien. Pero la recompensa es otro diamante, que sería Steve Finley, que no se ve mal, es un jugador promedio. Pues no digo promedio de así que sea cualquier que los demás, pero está balanceado más que todo entre bate, defensa y velocidad. La siguiente colección sería los Phillies de Filadelfia, que como ven tiene dos jugadores de posición diamantes, que eso es lo que son JT Realmuto y Bryce Harper. Y el costo de esta sería de 42.635. Esta es ya la primera colección que supera la barrera de los 40.000. Y en esta, la recompensa sería este lanzador, Robin Roberts,
que tira duro. La recta y el sinker van a más de 93, 90, y la recta va a 96, 97 millas por hora. Y tiene dos lanzamientos quebrados, que la curva que, y el cambio, que como van suave, se van a ver muchísimo más rompientes. Pero por lo general los atributos de él no me convencen. Por lo general a mí no me gustó esto. La siguiente colección sería los Diamondbacks de Arizona, que aunque solo tengan un diamante, como es un jugador de posición muy bueno y ya supera la barrera de 85-86, ya es algo costosito. Entonces, y también tiene 4 oros, que son buenos. Y esta colección tiene un costo de 43.840. Y su recompensa, obviamente por el precio, sería este Luis González, que batea muy bien contra derechos y tiene buen contacto contra zurdos. Y la visión, que es casi 100. Así que vas a tener más oportunidades de batear. La siguiente colección sería los Medias Rojas de Boston. Y aunque solo tengan un diamante, este señor es bien costosito, porque Chris Sale es uno de los mejores lanzadores de este juego, porque él básicamente tira casi submarina. Si no saben qué es submarina, o es cuando uno lanza básicamente rozando el piso. Les voy a poner ahorita un video de cómo él lanza, como ven ahí en pantalla. Y lo que es JD Martínez, como él era un jugador diamante el año pasado, entonces también se comporta como uno, y también porque batea brutal. No, disculpen. El costo sería de 46.380 monedas. Y la recompensa sería este 86 Shane Victorino, que batea normal, pero lo que es toque, velocidad y defensa, eso es lo que más destaca de él. La siguiente colección sería la de los Cachorros de Chicago, los Cubs. Y como ven, tiene un jugador diamante, pero este cuesta más masivamente de lo que es Javier Báez. También es la carátula del juego, eso también aporta que suba su precio y también su posición, que lo que es shortstop y catcher son las posiciones más débiles de este juego. Obviamente los jugadores buenos de estas posiciones son los que más caro cuestan. Y también Chris Bryant, que como él era un diamante el año pasado, se comporta como igual, costando casi 5.000 monedas, como ven. Ahí cuesta casi 6.000. Y su precio total de completar esta colección sería de 49.335. Su recompensa sería este 86 diamante Mark Pryor, que en mi opinión tiene buenos lanzamientos. Con lo que es el slurf, es muy buen pitcher y también tira duro. Los atributos son buenos. Me gusta esta recompensa. La siguiente colección sería los Indios de Cleveland. Estoy pasando rápido. Como ven, tiene dos diamantes. Pero como les dije anteriormente, Lindor es el mejor shortstop que existe en este juego de serie activa, y por consiguiente es uno de los más caros. Como ven, ahí cuesta casi 41.000 monedas. Y José Ramírez, que cuesta también de similar manera, cuesta 15.800 sin ningún problema. También lo que es Mike Clevinger, que la verdad cuesta un poquito caro para hacer un oro, 2.500. Y esa también tiene 4 oros. Y ya aquí ya se nota ya más la elevada de precio, la subida de precio. ¿Por qué? Porque esta colección ya roza la barrera de los 70.000. Cuesta 71.540 monedas. Pero eso sí, la recompensa en mi opinión es muy buena, que sería este Cody Allen, que como ven tiene hit per 9 y K per 9. Eso hace que los bateadores baten menos, valga la redundancia. La verdad lo tiene muy alto, los lanzamientos me gustan y en mi opinión es una buena recompensa. La siguiente colección sería la de los Cerveceros de Milwaukee, los Milwaukee Brewers. Y también este tiene dos diamantes, pero aquí viene el pero. Lo que es Christian Yelich es uno de los mejores jugadores de serie activa, porque batea impresionantemente y como ven cuesta casi 60.000 monedas.
y Josh Hader, que es el mejor relevo zurdo que existe en el juego. Como él cuesta casi 22 mil monedas. Y el costo total de esta ya roza la barrera a los 80 mil, que cuesta 83 mil 85 monedas. Y como ve, la recompensa es este cerrador, que es Dan Plesac, que en mi opinión es un muy buen relevo. Lo único es que no me gusta sus lanzamientos, que solo tiene un lanzamiento quebrado, que es un slider, tanto como Josh Hader. Entonces, para mí no me gusta esta recompensa, porque básicamente vas a tener un Josh Hader 2.0, tal vez con un poquito más de control, porque incluso el hit per 9 incluso es mucho menor en atributos que Josh Hader. La siguiente colección sería la de los Mets, que esta ya incluye dos jugadores diamantes, pero el costo de Jacob deGrom, como él es el mejor lanzador abridor que existe en este juego, esto se ve reflejado en su precio, que cuesta casi 60 mil monedas. Y también este diamante Pete Alonso, que es el mejor primera base en términos de bateo. No digo que es el mejor primera base como tal, creo que sí lo es, si no estoy mal, tal vez esté equivocado. Como ven, cuesta casi 25 mil monedas y también tiene 4 oros. El costo de esta sería aproximadamente de 91.220 monedas. Esta es la primera colección que roza la barrera de los 90.000, pero su recompensa es muy buena, en mi opinión, que es este 89 John Olerud, que tiene excelente atributos bateadores y excelente atributos de defensa. Por lo general a un primer base no se le pide mucha defensa, pero obviamente sí se le agradece que tenga defensa de oro. La siguiente colección sería los Bravos de Atlanta, los Atlanta Braves, que también se incluye lo mismo, lo que es Ronald Acuña Jr., que es el mejor es uno de los mejores outfielders. Es que el año pasado era left field, entonces él era el mejor left field del año pasado, pero ese año es center field, y obviamente sabemos quién es el mejor center field en béisbol ahora. Como ven, cuesta casi 50 mil monedas, y estaba equivocado. El mejor primera base en general es Freddie Freeman, y también eso se ha reflejado en su precio, que casi cuesta 25 mil monedas. Obviamente es más caro que Peter Alonso, y también contiene 3 oros. Y entonces el costo total de esta colección sería de 92.605 monedas. Pero eso sí, la recompensa sería este primera base. Considerémoslo en primera base, porque toda la carrera de Ryan Klesko, el 87, fue en primera base. Como ven, contra derechos batea excelente, contra zurdos promedio, pero lo que destaca más este jugador es en bateo. La siguiente colección sería de los Nationals, de los Nacionales de Washington, los Washington Nationals. Aquí también aplica lo mismo que los Mets. Como ven, tiene dos lanzadores diamantes, y también tiene junto a Jacob deGrom, que es que también dije que deGrom era el mejor lanzador por el atributo que ambos, y Max Scherzer y deGrom, tienen 92 de atributo. Y como eso también se refleja en su precio, que cuesta 64 mil monedas aproximadamente. Y también tiene otro lanzador diamante, que es Steven Strasburg, que cuesta 20 mil monedas aproximadamente. También tiene 4 oros. También Juan Soto se comporta como un diamante, como ve, cuesta casi 6 mil monedas aproximadamente. Y el costo total de esta colección sería de 93.640 monedas. Pero eso sí, la recompensa es excelente, en mi opinión, que es Vladimir Guerrero, que es 91. Es el primer jugador de recompensa que supera la barrera de los 90. Como ven, batea impresionantemente. Fildeo normal, pero eso sí, como Tomdo reconoce a Vladimir Guerrero por el brazo, tiene 94 de brazo. La siguiente colección sería la de los Rockies de Colorado, los Colorado Rockies. Y aquí también incluyó jugadores diamantes, pero aquí viene el pero. Aquí ya incluye el primer jugador de posición que supera la barrera de los 90, que ya de 90 para arriba ya es considerado un jugador muy bueno. Como es Nolan Arenado, que batea impresionantemente, la defensa ni se diga, es excelente, por algo todos los años que él ha jugado ha ganado guante de oro.
Y como él es el mejor tercera base y eso se refleja en su precio, que cuesta 75 mil monedas, 76 mil monedas, 77 mil. Y Trevor Story, que es uno de los mejores shortstops, campo cortos, y cuesta 20 mil monedas. Como es una posición débil, se busca muchísimo más. Y solo tiene un oro. Pero entre estos dos ya básicamente hacen casi 100 mil monedas. Y el costo total de esta sería de 104.160 monedas. Esta es la primera colección que supera la barrera de los 100.000. Como ven, la recompensa es este 85 Adam Ottavino, que en mi opinión es buen lanzador, pero el problema es ese control que él tiene. Pero así de atributos, no sé, nada mal. La siguiente colección sería lo de los Astros de Houston. Como ven, esto es ya una particularidad. Es la primera colección que tiene más de dos o tres diamantes. Aquí trae cuatro. Como ven, a Justin Verlander, que es uno de los mejores lanzadores del juego, no el mejor. Como ven, cuesta casi 37 mil. Alex Bregman, que cuesta 22 mil. 23 mil. George Springer, que cuesta 14 mil. Y José Altuve, que es el mejor segunda base del juego, tiene un costo de 16 mil monedas. Y también tiene 4. Ah, no, 4, tiene 8 oros. 7 oros. Me equivoqué, tiene 7 oros. Y ya esta colección ya obviamente es muchísimo más costosa y tiene un costo aproximado de 105.960 monedas. Y su recompensa es, en mi opinión, una de las mejores, que es este 92 Nolan Ryan, que obviamente todo el mundo conoce a Nolan Ryan porque el tipo ponchaba a quien sea. No por algo es el rey del ponche, que tiene más de 5.000 ponches en su carrera, casi 6.000. Y tira durísimo, así que en mi opinión esta es una de las mejores recompensas de todo. Ya la siguiente colección sería los Yankees de Nueva York, los New York Yankees. Y esta también se comporta de igual manera que los Astros de Houston, que tienen cuatro diamantes, tienen tres diamantes, pero esos tres diamantes cuestan muchísimo más. Como ejemplo, Gerrit Cole, que fue el mejor pitcher del año pasado y eso se refleja en su precio, casi 84 mil monedas. Aaron Judge es el mejor right field del juego y cuesta 42 mil monedas. Y Aroldis Chapman, que es uno de los mejores relevos, cuesta 28 mil monedas. Y también tiene, este sí tiene 8 oros, 9 oros de hecho. Tiene 9 oros, pero DJ LeMahieu y Stanton, Giancarlo Stanton, se comportan como diamantes por su precio. Y este tiene un precio de, como está ya superando barreras, ya supera la barrera de 150 mil, cuesta 160.505 monedas. Pero eso sí, su recompensa lo vale todo. Que es este Jason Giambi, que obviamente todo el mundo conoce a Jason Giambi porque el tipo bateaba brutalmente. Pero en la defensa, un primera base no se le pide mucha defensa. La penúltima colección sería los Dodgers de Los Ángeles, que este incluye cuatro diamantes, que son Cody Bellinger, que es el mejor right field de todo el juego. Esta es la primera carta que supera el precio de los 100.000, junto a Mookie Betts, que supera 40.000, Walker Buehler, que vale 18.000, y Clayton Kershaw, que es otro diamante muy bueno, que cuesta 13.450. Esta también tiene tres oros, pero estos oros son caros, como en Justin Turner y Kenley Jansen. El precio total de esta sería de 187.575 monedas. Y su recompensa es este catcher 92 Mike Piazza, que en mi opinión esta es la mejor recompensa que hay así de serie viva. Así sin contar las recompensas generales. Esta es la mejor recompensa que te puede dar un equipo. Como ven, batea brutalmente y dicen que en catcher funciona bien. Y por último, la última colección, y por obvias razones, la colección más cara de todo el juego, los Angelinos de Anaheim. Y como ven, trae dos diamantes. Pero ustedes dirán, ¿por qué cuesta tan caro si tiene dos diamantes? Simplemente eso, por este señor que es Mike Trout, que es el mejor jugador de activo de todo el juego y en la vida real. Como ven, buena defensa, buen bate. Y
y corre brutalmente. Y eso se refleja en su precio. Cuesta 227 mil monedas. Y también se le incluye al segundo mejor tercera base del juego, que es Anthony Rendón, que cuesta 32 mil monedas. Y trae dos oros. Pero obviamente la colección se eleva gracias a este señor. La colección en total cuesta 232.060. Y su recompensa es este 85 Garrett Anderson, que en mi opinión a mí no me gustó. No me gusta mucho. ¿Por qué? Porque los atributos no me convencen y la defensa tampoco. Ya, tal vez si tuviera un poquito más de defensa me hubiera convencido. Entonces vamos a mostrar las recompensas. Entonces, para la Liga Americana Este, obtienes a Roberto Alomar, que es excelente segunda base, el único del poder, pero eso no importa. Y el costo total de Roberto Alomar la Liga Americana Este sería de 249.585 monedas. Para la Liga Americana Central, que estoy cerca de completarla, tiene un costo de 112.850. Como ven, esta es la colección más barata. La de las ligas es la colección más barata. Y la recompensa es este Walter Johnson, que en mi opinión tiene. El único atributo que me convence es el hit per nine, pero puede ser un buen lanzador porque tira duro y tiene un lanzamiento esquebrado bueno. Para la Liga Americana Oeste, su costo total es de 393.680. Y la recompensa de este sería el cerrador Billy Wagner. Como ven, excelente relevo. Lo único malo es que no tiene un cambio, pero de resto sería. Es un excelente relevo, excelente cerrador. La Liga Nacional esta tiene un costo de 325.685 monedas para desbloquear a este 92 Mike Schmidt, que batea excelente contra zurdos, no tanto contra derechos, pero lo que mata es la defensa. Este es un Nolan Arenado antes de Nolan Arenado. Para la Liga Nacional Central, esta tiene un costo de 185.515 monedas. 185.515 monedas, parezco diciendo bingo. Y su recompensa es este Willy Stargell, primera base, que obviamente los primera bases buenos de este juego se destacan por batear demasiado y no tener nada de fildeo. Pero en primera base no importa mucho el fildeo. Como ven, batea brutalmente contra ambas manos, tiene buena visión, buen contacto. Y para la Liga Nacional Oeste, esta tiene un costo de 374.735. Y la recompensa de completar toda la Liga Nacional Oeste sería este 93 Tony Gwynn, que como ven es excelente jugador. Lo único malo es el poder, pero Tony Gwynn no, nunca fue conocido por batear jonrones. Así que básicamente es un jugador balanceado, con buena defensa, buen bate. Este jugador lo único que va a meter es hits, solo hits, dobles, triples, pero muy pocos jonrones, pero te pueden basar. Ese es el primer bate ideal para la Liga Americana. En total el costo de esta sería de 756.115 monedas. Y la recompensa de esta sería este Signature Series, que Signature Series es la serie de los mejores jugadores del juego. Sería este 99 overall. El 99 es el máximo, el tope de jugador que puede llegar. Que sería este Craig Biggio, que puede jugar catcher, que es lo mejor del mundo. Como ven, este tipo es una bestia. Batea impresionantemente. Tiene buena defensa y corre impresionantemente. Y para la Liga Nacional, completarla completamente, tiene un costo de 885.935. Y obtienes este 99 Gary Sheffield, que como ven, brutal con el bate. No tiene buena defensa, pero tiene muy buen brazo y tiene buena velocidad. Así que yo le recomendaría ir primero por la Liga Americana, porque sale mucho más barato. ¿Y qué pasa cuando completas todo, toda la MLB, que completas todas las colecciones? Obtienes a Mickey Mantle, que obviamente es la mejor carta que existe en todo el juego. Como batea brutalmente, tiene muy excelente defensa y la velocidad es brutalísima. Y
como ven, es un bateador ambidiestro, así que lo puedes poner en el lineup sin que te afecte mucho en este. Entonces, ¿cuánto sale completar en total la colección? La suma de todos los números que dije daría 1.642.050 monedas. Y como ustedes saben, hay mucha gente que pagó esto en el juego. Que uno puede comprar monedas, que uno puede comprar monedas en el juego. Como este paquete cuesta $100. Entonces, en total, en dinero de verdad, sería transformado. Sería en total $1.094 con 70 centavos. Entonces, si quieres completar esto a la así comprando y gastando tu billetera, pues prepárate para gastar básicamente, si ganas el mínimo, especialmente donde yo vivo, entonces prepárate para gastar básicamente un año de salario. Entonces, estas son todas las colecciones. Espero que les haya gustado, espero que le haya sido muy informativo y nos vemos en la próxima. Hasta luego.